Buenas noches y bienvenidos a América Tucumán Noticias, el lugar donde vamos a recorrer la información más importante y destacada de lo que ha sucedido en esta jornada de lunes acá en Tucumán. ¿Cómo estás, Guille? Muy buenas noches. Buenas noches, Cecilia. Buenas noches a ustedes que nos eligen todos los días en nuestra pantalla para informarse, para estar durante más de 60 minutos enganchados y haciendo un recorrido de todo este comienzo de semana en lo que respecta a noticias. Vamos a estar informándolos, como siempre, para dar inicio, buscamos los títulos más destacados. Hallan a un joven de 24 años muerto en Alderetes. Según los datos preliminares, se trataría de un asesinato tras una noche de ingesta de bebidas alcohólicas. Protesta de deliveries por los casos de robos. Los repartidores manifestaron en Plaza Independencia exigiendo al gobierno más seguridad. Confirma nuevo aumento en el precio del pan. La suba de los insumos de producción obligó al sector a poner en marcha un nuevo incremento. Títulos importantes y destacados que tenemos en esta emisión, comenzando la semana con todas las noticias acá en nuestra provincia y obviamente también la información deportiva, ¿no? Lo presentamos entonces en el estudio como todos los días a nuestro compañero Daniel Urueña y con él buscamos el título que nos está faltando. Dani, buenas noches. Buenas noches, Guille Lampa, el gusto saludarlo. Jugó San Martín, perdió con San Telmo. Quiere las notas, Lampa, Guille, acá van a estar. Antes que en otro lado en América, Tucumán Noticias, empató Atlético y el rugby también va a estar presente. Bueno, muy bien, panorama completo en cuanto al deporte, así que bueno, vamos a tener mucho fútbol y mucho rugby. De ¿sí? todo, de todo, de todo. Como también sí. de todo va a haber la vuelta por la ciudad, ¿quiere? Bueno. Vamos a lo seguro, vamos a lo nuestro. Ahí estamos, Avenida Salta, mire qué linda se la ve. Paró de llover. Parece, ¿no? Sí. Apenas. Sí, sí, sí. Una tormenta leve, ¿no? ¿Qué fue? ¿Un chaparrón, Dani? Sí, un leve chaparrón. Sí. Sí, sí. Ah, como cayeron. En Santa Fe Viejo la lluvia, sí, con el reporte de nuestra compañera Marisa Suárez, que nos envió rápidamente ahí la noticia. Y en Yerba Buena cayeron piedras. Con una intensidad. La lluvia. Muy bien. Mira el viento. Se ve ahí cómo se mueven los árboles. Así nos muestra la pantalla nuestro director, Franco Majul. ¿Sí? Hoy con look nuevo, Franco, ¿lo vio? Sí, ah. Yo le dije, no se saque los rulos. Y no, hoy ya vi esa peluca baja atrás del vidrio. Sí, 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 sí. Lo saco a todos. Ahí estamos, nuestro segundo punto de encuentro, Avenida Mate de Luna, Monumento al Bicentenario. Vemos un tránsito bastante fluido por esa zona. 8 de la noche en punto, 30 grados la temperatura actual en San Miguel de Tucumán. Se va, bueno, vamos mostrando cómo está la calle, cómo está la noche. ¿Sí? Y el señor que cruza en rojo, no le importó nada, sin casco, de a dos, bueno, viva. Viva el Pepa. Bueno, muy bien, vamos a comenzar, ¿sí? Hoy tenemos un móvil en exteriores con Marisa Suárez, ¿sí? Como siempre. Acá en la pantalla de América Tucumán. Bueno, vamos a tener también un repaso por economía, política y también mucho de policiales en un fin de semana bastante agitado. Pero sí de temas agitados tenemos que hablar. Son las elecciones del próximo 14 de mayo con una noticia de último momento que sin lugar a dudas ha despejado bastante el panorama político. Así es, y vamos a hablar de la coalición de Juntos por el Cambio, ¿sí? Porque finalmente parece todo indicar que habrá un acuerdo entre Roberto Sánchez y Germán Alfaro, porque la fórmula para la gobernación sería Sánchez-Alfaro. Sánchez, candidato a gobernador, Alfaro, candidato a vicegobernador, y Beatriz Ávila, actual senadora nacional, iría por la intendencia capitalina. Eso es lo que se va a terminar de confirmar y que lo confirmó finalmente Horacio Rodríguez Larreta, jefe de gobierno de CABA. Sí. ¿Sí? Felicitó a través de la red social del Pajarito de Twitter a Roberto Sánchez y a Germán Alfaro por haber llegado a un acuerdo. Sostuvo que son un ejemplo de compromiso y responsabilidad poniendo a los tucumanos y a la unidad de Juntos por el Cambio por encima de todo. No tengo dudas.
Juntos vamos a transformar Tucumán para siempre y tienen todo mi apoyo. Así expresó Rodríguez Larreta hace instantes, nada más, hace segundos. Bueno, esto se dio también en relación a la reunión que mantuvieron durante la mañana y la siesta de hoy, justamente, Germán Alfaro desde Buenos Aires con referentes del espacio de Horacio Rodríguez Larreta, con quien analizaron la situación de la alianza en Tucumán y también las dificultades que había hasta este momento, presuntamente, para poder llegar a un entendimiento. Tras esos encuentros y llamados cruzados de operadores macristas del entorno de Sánchez, también se habría llegado entonces a este principio de acuerdo. La fórmula la tienen ustedes ya señalada en nuestro título: Sánchez, candidato a gobernador, Alfaro vicegobernador, y la senadora Beatriz Ávila iría por la intendencia de la capital. Esa sería la fórmula presente de la oposición para enfrentar al oficialismo, recordemos, con Osvaldo Jaldo, Juan Mansur y Rosana Chala como intendenta. Bueno, se va clarificando el panorama en cuanto a las elecciones, a las fuerzas quizás más importantes, ¿no?, que van a llevar seguramente el mayor caudal de votos acá en nuestra provincia, sin dejar de lado a Ricardo Bussi, que siempre es un referente en cuanto a la cantidad de votos que puede sacar Fuerza Republicana. Sin ir más lejos, en la última elección provincial, Fuerza Republicana pudo ubicar a, si no me equivoco, 6 o 7 legisladores, ¿sí?, en la Cámara, sí, Tucumana, que eso es influyente. Y también, bueno, el otro candidato confirmado, Federico Masso, y los candidatos del Frente de Izquierda. Tal cual. ¿Sí? Así que vamos a ver. Pero creo que todo se va a polarizar, si no me equivoco, o si no falla, ¿sí?, el pronóstico entre el Frente de Todos y Juntos por el Cambio. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo importante era poder llegar a un acuerdo y tener clarificado este panorama, porque tal cual lo mencionaban ellos mismos, esta desunión estaba haciendo que el oficialismo gane mucho más terreno. Sí. La campaña está en marcha y siempre durante las elecciones es tiempo contrarreloj, teniendo en cuenta más aún que en nuestra provincia se ha adelantado la fecha de comicio para el próximo 14 de mayo. Imagínense que ya entrando a la segunda quincena de marzo, el tiempo es muy acotado. Y no solamente el tiempo para realizar las campañas, sino también el tiempo que marcaba el cronograma de la Junta Electoral. Bueno, hay que ver qué sucederá con la intendencia de otros municipios, ¿sí?, en Yerbabuena, por ejemplo, un lugar, sí, que se lo disputan muchos referentes de los espacios políticos que están obviamente en esta coalición, como es Juntos por el Cambio. ¿Y qué pasará con el resto de las intendencias? ¿Sí? Bueno, todo eso seguramente se va a ir conociendo a medida que pase el tiempo. Todavía no hubo una confirmación oficial por parte de los referentes, sí, ni de Alfaro ni de Sánchez, que generalmente se expresan en las redes sociales. Lo veíamos en imagen, José Cano quedó entonces fuera de, sí, ser candidato a intendente, como se había pronunciado en una primera instancia, llevando adelante la fórmula de Roberto Sánchez con Murga, y bueno, Cano, que formaba parte de esa intención de voto. Muy bien, cambiamos ahora de tema y vamos a hablar de uno de los de las noticias importantes del fin de semana, otro hecho de sangre, otra persona que muere en nuestra provincia, en esta oportunidad en Alderetes, un joven de 24 años. En la próxima nota vamos a escuchar la palabra del fiscal que lleva adelante esta investigación, quien va a contar detalles de los datos que se tienen hasta el momento. Según lo recabado, todo indicaría que se trataría de un asesinato. Bueno, sí, el sábado a la madrugada hemos tenido lamentablemente otro hecho donde ha perdido la vida una persona en la localidad de Alderetes. En primeras horas se hace la investigación, lo de rigor, lo de siempre. Hemos arribado al lugar del hecho junto a la fiscalía, junto con personal del ESIF, personal de psicólogos del Ministerio Público para hacer acompañamiento de la familia de la víctima. Se ha detenido una persona, se ha secuestrado un arma de fuego. Y el día domingo, el día de ayer, se realizó una audiencia donde se pidió una prisión preventiva, el plazo máximo que prevé el código de 6 meses, el cual, bueno, ha sido otorgado por la jueza interviniente. Según las declaraciones testimoniales que hemos tomado, un testigo presencial, había 3 personas en una vivienda, en una casa, pasaron la noche ahí, y bueno, tenemos un testigo presencial donde lo indica al imputado como el autor material del hecho, donde se realizó un disparo con el arma de fuego hacia la víctima, que perdió la vida en el momento. Se secuestró el arma de fuego, se secuestró también teléfonos celulares y se recolectó las evidencias científicas del lugar donde ocurrió este lamentable hecho.
Muy bien, ahora vamos a cambiar de tema y vamos a hablar de la inseguridad también que se da principalmente en las calles de nuestra provincia con respecto a la situación de los cadetes, de los deliveries, que ya en su momento han realizado un pedido, una protesta en Plaza Independencia, pero aseguran que los robos y la inseguridad continúan. Vamos a escuchar un caso puntual que ha desatado esta manifestación en la jornada del día de hoy, exigiendo que el gobierno tome noción, conciencia de la situación que están atravesando, teniendo en cuenta que es un reclamo constante. Este no es la primera vez que se encuentran en Plaza Independencia exigiendo por más seguridad. Estamos reclamando seguridad en principal, ¿sí? Los hechos de inseguridad que venimos sufriendo desde el año pasado hasta el día de hoy, digamos. ¿Hay un hecho puntual por el cual ustedes están reclamando hoy? Sí, el día martes a Augusto le dispararon dos tiros, para que le robaron la moto en realidad. En ese momento no habían policía. ¿En dónde fue? Esto fue en la Baltasar Aguirre y Crisóstomo Álvarez. Por esa zona no había nada de seguridad? Nada, no había nada. A las 10 de la noche le robaron y 10 y 20, 10 y 25 recuperaron el vehículo. ¿Y él cómo se encuentra? Él se encuentra bien, pero asustado. Sí. No, le da miedo ya. ¿Sí? ¿Ustedes, todos los compañeros, están también en la situación de que viven preocupados? Venimos en una situación ya de hace data, digamos, vieja data, de hace 3 años, de que los robos son constantes y cada vez son más violentos. ¿Sí? Si vos no entregas tu vehículo o tu moto o lo que sea, si tienen pistola te van a disparar. Van directo a matar. ¿Qué solución es lo que ustedes están pidiendo en el Ministro de Seguridad? En realidad que ellos se tienen que hacer cargo, ¿sí? Ellos tienen que diagramar o cumplir su función. Nosotros no le podemos decir qué es lo que tienen que hacer, digamos. Pero ellos tienen las herramientas. ¿Qué sugerencia o qué es el pedido que ustedes les pueden llegar a hacer? Que nos acompañen. Principalmente que nos acompañen y sepan cuál es la problemática que nosotros, que circulamos mucho tiempo en la calle, porque nosotros empezamos el reparto 6:30 de la mañana hasta las 2 de la mañana. O sea, es constante el reparto, es constante la cantidad de cadetes en la calle, no tan solamente de aplicaciones, sino también de delivery propio de locales. Y ellos mismos ven, caminan la calle en realidad. Muy bien, continuamos ahora con más información y vamos a hablar de un nuevo reclamo de ex empleados del call center Teleperformance, ubicado en la zona del microcentro acá en Capital. Recordemos que fueron cesanteados de sus puestos de trabajo y están reclamando el pago de indemnizaciones. Me despidieron el 24 de febrero, el telegrama llegó el 1 de marzo. Esa es la seriedad de esta empresa. ¿Qué pasa con los pagos? No me hicieron pago hace 3 meses que no me depositan el sueldo. Estaba, ya lo había demandado por esa causa y no me depositaron el sueldo. No me dice nada, vine a Recursos Humanos y la señorita Recursos Humanos intentaba que vaya al banco ACBC donde yo cobro, saque los últimos movimientos de mi cuenta particular y se lo traiga. Están locos esta empresa. Yo, o sea, ventilar los movimientos personales de cada uno para ellos, no, están muy, muy desubicados. También me tocó el día viernes 24. Tenía que entrar a trabajar a las 15 horas, en el caso con el compañero a mí directamente no me dejaron loguearme, se acercó el PM con las ICIEMS, que directamente estaban haciendo reducción de personal en Tucumán, que era una de las causas que iba a solventar con la plata que me iban a liquidar. Perfecto, le digo yo, me retiro, al cuarto día ya va a estar la plata nunca estuvo, mandamos a Recursos Humanos, no tuvimos respuesta. Después nos informaron que ya estaba el recibo de sueldo para la liquidación. Nunca estuvo el recibo, nunca estuvo la liquidación. Nosotros presentamos el lunes pasado en la Secretaría de Trabajo intimándolo por el tema de la liquidación. El viernes cuando fuimos a la Secretaría de Trabajo nos informaron que iban a hacer una parte parcial, un pago parcial, lo que ellos nos ofrecían. Nosotros obviamente nos rechazamos que queremos el pago total. Lo cual a nosotros nos liquidaron el día viernes, dependiendo de los años que tenían cada uno, nos liquidaron un sueldo y un preaviso según los años que tenían menos de 5 años y 2 preavisos los que tenían más de 5 años. ¿Cuántos son los despedidos, Guillermo? 64 en total. Desde el 17 de febrero arrancaron y continuaron el 24 y 25 de febrero los chicos afectados, que estamos afectados detrás de cual hay una familia, todo. Ahora con más información vamos a cambiar de tema y hablar sobre otro golpe al bolsillo que van a sufrir los tucumanos. Se trata en esta oportunidad de los productos de panadería, porque según informaron desde el Centro Industrial de Panaderos de Tucumán, se prevé un incremento que sería aproximadamente con la intención de poder mantener el kilo de pan en 480 pesos. Sin embargo, en base a los constantes incrementos que hay en el servicio eléctrico, estiman que podría llegar a
hasta 500 pesos. En la próxima nota nos vamos a escuchar cuál es la situación que están atravesando, el problema que tienen para poder sostener esta industria. Vamos a hacer una corrección de precio, que el rango era de 440 a 480, lo vamos a llevar a 480 y bueno, vamos a ver si el análisis de costo nos permite llegar hasta ahí o llegar a 500 pesos. Por el tema, bueno, los motivos son los aumentos que venimos teniendo de materias primas. Al día de la fecha, en el día 13, venimos ya sosteniendo un 7% promedio de materias primas de aumento. Sumale lo del mes anterior, que ya estamos casi en un 15%. Hay una paritaria ya en puerta para fin de mes, de las cuales no somos ajenos a la necesidad de la gente de los empleados, que hay que recomponer. Son 19.000 familias que empleados que de panadería que tenemos que ver cómo cuál es el arreglo que tenemos, cuál es el mejor arreglo que tenemos para ellos y para nosotros. Y el gran problema que tenemos con la tarifa eléctrica, o sea, la electricidad hoy es un componente, una materia prima demasiado importante para nosotros, demasiado elevado el costo, ¿me entendés? Porque hoy una panadería promedio paga 200.000 pesos de luz, entre 180 y 200.000 pesos, que son tarifas impagables, ¿me entendés? Entonces, vamos viendo con el gobierno a ver qué mano nos puede dar con ese tema, porque es complejo. ¿El gobierno subsidia alguna parte de la producción del pan? No, no hay ningún tipo de subsidio del gobierno. O sea, el fideicomiso a nivel nacional, que es la harina subsidiada, está llegando prácticamente al 5% de los paneles del país porque no hay cupo. Vos por ahí haces un pedido y lo estás teniendo, recibiendo los 3 meses, pago contado. Y creo que estamos hablando de 2.200 pesos a 2.900, 3.200 que vale una harina de promedio común que no la compra con subsidio. ¿Desde cuándo comenzaría a regir este nuevo precio? Mira, nosotros el jueves tenemos reunión de comisión directiva y analizaremos para ver si es de la semana que viene o de la próxima semana. Esto será seguramente un golpe al bolsillo de la gente que, uno de los alimentos principales que se consumen es el pan, ¿sí? Una tortilla, una factura, pero también esta situación se traslada a los merenderos, a los comedores, y es por eso que organizaciones sociales están reclamando por mercadería y en las puertas de los supermercados. Esto se da en el marco de una jornada de protesta nacional, la cual tiene la intención de poder replicarse durante 2 días más. Vamos a escuchar en la próxima nota cuál es la situación que están atravesando distintas organizaciones sociales, quienes, conjunto a las organizaciones piqueteras, han realizado esta manifestación en la jornada de hoy. Estamos tomando una medida a nivel nacional. La idea es que cortemos durante 3 días. Cortamos hoy, mañana y pasado. Es una medida, a nivel nacional, con la unidad piquetera. La coordinadora hemos decidido tomar la medida de cortar frente a los supermercados para que se visibilice la inflación que estamos viviendo todos los ciudadanos. Todos sabemos de que los sueldos ya no alcanzan y que la verdad que la vida cotidiana depende de nuestra alimentación y es fundamental que se pueda controlar realmente estos precios. La inflación está por las nubes y nos afecta a todos, no solamente a los merenderos. Puntualmente a nosotros, porque bueno, las meriendas son todos los días, los comedores son todos los días y las sentimos mucho a la necesidad de la mercadería. ¿Ustedes vienen a hacer un pedido a los supermercados? Hemos presentado un petitorio, sí, y a la vez también a nivel nacional queremos pedir la ley de abastecimiento. Necesitamos que haya control desde el Estado a los supermercados, a los precios que se generan. No damos abasto, ya esto es como nuestras últimas medidas. ¿Qué piden en este petitorio? Les pedimos a los supermercados que nos colaboren, a los merenderos. Nosotros entre las dos organizaciones estamos en más de 50 puntos acá en la provincia, puntualmente. Abastecemos a más de 100 niños, niñas, vecinos que se acercan a la organización durante todos los días, no es a veces. Y la verdad es que eso, la necesidad en nuestros barrios se hace notar muchísimo. Y ya no nos queda más que venir y salir. Así que respuesta? Nos dijeron que hablábamos con el gerente, creemos que no era el gerente. Sin embargo, le presentamos una nota, un petitorio, y bueno, dijeron que nos iban a dar alguna respuesta, pero que no iba a ser inmediata. Así que bueno, estamos acá. Hacía referencia que durante 3 días ustedes iban a estar, van a ser en diferentes supermercados del interior de la provincia o solo Capital. Estamos solo en Capital, así que hemos hecho hoy aquí y en la América y Belgrano, en el BEA. Y sí, las medidas se van a seguir sosteniendo en la plaza principal. El frente piquetero va a hacer un acampe hoy,
Así que es dentro de ese contexto de medidas que le estamos solicitando al Estado que se haga cargo. Bien, vamos a ir a exteriores con nuestra compañera Marisa Suárez, porque hay organizaciones sociales también que están por realizar una campe en Plaza Independencia. Tomamos contacto con ella entonces desde este lugar. Marisa, buenas noches, buen comienzo de semana, te escuchamos. ¿Qué tal, Guille? ¿Cómo estás? Buenas noches para vos, para Cecilio, para todos los compañeros y los televidentes, igualmente para ustedes. Buen inicio de semana y, por supuesto, para todos. Y aquí estamos ya en Plaza Independencia, donde ya ha comenzado a llegar la gente a este acampe organizado por el primero y por diferentes sociales. Para eso estamos con una de sus referentes, Gabriela Gramajo, quien es la referente del Polo Obrero, que, bueno, nos va a comentar. ¿De a poco van llegando, se van instalando? ¿Hasta cuándo se van a quedar? Bueno, esto es realmente un acampe a nivel nacional. Los compañeros allá en Buenos Aires están acampando desde esta mañana en Plaza de Mayo, en distintos lugares, de la Quiaca a todo lado. Un acampe realmente en contra de este gobierno por todas las cosas que sufren realmente muchos compañeros. Lo que hoy le estamos pidiendo a la ministra Tolosa hace 2 meses que nos reciban, que nos den una respuesta, que van a ser muchos compañeros, no tan solo que son del Polo Obrero, son muchos compañeros de muchas organizaciones sociales que no estaban organizados, que son gente que tampoco podían tener una validación de datos porque no acceden a internet o no acceden a un teléfono. Bueno, se le dieron de baja a esos compañeros y queremos que se vuelvan a integrar lo poco que tienen y cobran. Así que, bueno, a nivel nacional están acampando. Nosotros mañana nos quedamos hoy hasta mañana a las 10, 11 de la mañana, hacemos un acto y nos vamos. Si volvemos, si no hay respuesta, volvemos a acampar mañana a la noche también. Bien, ya la ministra ha marcado su postura en cuanto a los acampes. Hoy nuevamente ha redoblado la apuesta diciendo vayan y hagan la fila para poder lograr que se los reincorpore a los que fueron excluidos. ¿Qué le contestan ante esto? Claro, nosotros nos lo damos ahí. Vemos que esta señora Tolosa no quiere un arreglo, no quiere realmente que los compañeros vuelvan a ingresar. Está mandando a traer a muchas personas de que no van a ir a llegar a los desarrollos sociales para hacer ninguna validación. Queremos que ya los compañeros lo empiecen a validar los datos, que vuelvan a cobrar y nosotros vemos cómo validar los datos y traer a los compañeros para que puedan validar. Sería la otra. Ella viene en contra de todos nosotros. Vienen en contra de nosotros, de la unidad piquetera, que somos muchas organizaciones sociales que nos organizamos con los compañeros que menos tienen, lo que realmente necesitan, porque ustedes verán acá, si alguien le hubiera venido a decir ¿querés trabajo genuino? ¿Querés trabajar? Los compañeros hubiesen dicho que sí, pero no hay trabajo. Este gobierno de la provincia de Tucumán no hay ningún trabajo que pueda realmente ofrecer a los compañeros. Muchísimas gracias, Gabriela. No, muchísimas gracias a ustedes. Bien, ahí están las palabras de Gabriela Gramajo, quien es la referente del Polo Obrero. Bueno, como bien lo escuchaban, se van a quedar mañana a las 10 de la mañana. Se van a pasar mañana de nuevo porque envuelven los habitantes. Ahora es saber en lo que es sobre la calle 25. Hasta el momento no estaban cortando las calles, simplemente estaban acampando sobre la vereda y sobre las partes de la plaza. Acampar aquí en la zona, ya sobre lo que es la calle. Bueno, todos han traído sus reposeras, han traído sus para poder quedarse, los termos, en fin, de todo un poco para, estar ya haciendo este acampe. Me ha sorprendido, por ejemplo, que hay una caja, hay varias cajas en la plaza, son grises, que tienen para enchufar. Porque yo les preguntaba recién mientras esperábamos, ¿cómo hacen para enchufar los celulares de tener batería? Y están abriendo la caja y ¿cómo enchufan? Acá hay lugares que no a veces tienen la oportunidad de eso. Son cajas que tienen diferentes tipos de enchufes para que uno pueda tener electricidad en la plaza. Así que bueno, ese es el panorama. La gente, ahí los chicos están sí, en sus celulares entretenidos. Como vemos, ven, Marisa, que ya están. Si bien están todos apostados sobre Plaza Independencia, ¿el tránsito está liberado en la zona o hay un corte de tránsito para la gente que quizás está viendo el noticiero en estos momentos y necesita circular por Plaza Independencia?
Bueno, ahora, por ejemplo, podemos ver que por calle 24 circulan los vehículos, ¿eh? Lo que es 24 hacia lo que es la zona del Bajo, para dirigirse a la zona del Bajo. Después lo que es calle 25, hasta el momento San Martín y 25, está también está liberado, pero para poder circular desde lo que es todo calle San Martín hasta el momento. Pero como recién comenzaron a apostarse en los en la calle, seguramente van a empezar a hacer los cortes para que no pueda circular ningún tipo de vehículo en la zona. Así que por el momento, en algunos lados está liberado el tránsito, pero a medida que vaya llegando más gente y se empiecen a apostar sobre la calle, como bien les decía, seguramente ya van a cortar el tránsito para evitar algún tipo de accidente, porque hay muchos niños. Bueno, muy bien, gracias Marisa, excelente cobertura entonces. Gracias a ustedes chicos, será hasta mañana. Muy bien, así pasó Marisa Suárez en Exteriores. Reiteramos entonces, acampen en Plaza Independencia, donde organizaciones sociales están llevando adelante diversos reclamos. Vamos a continuar ahora con más información y nos trasladamos hacia la Cámara de Diputados para contarles sobre una distinción que se ha realizado a mujeres trabajadoras legislativas. Impulsada por la presidencia de la Cámara de Diputados, se realizó un acto en homenaje a las trabajadoras de la Cámara que ingresaron con una vuelta a la democracia y aún hoy continúan en funciones. El evento se llevó a cabo en el Salón de los Pasos Perdidos y justamente es en este lugar donde tenemos que contarles que se ha realizado este acto con el reconocimiento a cada una de ellas, que comenzó con la representación teatral protagonizada por la conductora Ernestina Páez, quien se puso en la piel de una trabajadora que rememora y a la vez cuestiona el porqué de la elección de su carrera profesional. Sobre el final del acto, se entregó las placas conmemorativas a cada una de las homenajeadas que ingresaron a la Cámara a partir del 10 de diciembre de 1983 y durante 1984. Se trata de un grupo de 26 mujeres que trabajaron en el cuidado de la democracia y consolidaron sus primeros pasos junto a otras trabajadoras legislativas y legisladoras. Bueno, muy bien, llegó el deporte acá en la pantalla de América Tucumán. Dani, ¿cómo andamos? ¿Qué tal, Lampa? ¿Cómo está usted? ¿Bien? Bien, ¿qué cuenta? Bien por River, ¿eh? El fin de semana. Bien. Lo vi a River. ¿Sabes qué? A pesar del 3-0 con un solo delantero de área, no me gusta. ¿No? ¿No le gusta? No. Usted lo un tipo más ofensivo. Quiere ver a Borges. O sea, a mí me encanta el Colibrí. Está bueno, desanimado el Colibrí, entró ahí. ¿Beltrán con goles? Beltrán, sí. Jorge D'Alessandro lo pidió para el Real Madrid. El argentino, exfutbolista que está en el Chiringuito. Lo pidió para el Real Madrid a Beltrán. Ah, quiere comprar Mbappé, el Real. Caro Mbappé, ¿eh? Sí. Le costó mucho el PSG el fin de semana, lo vi también. ¿Me permite que le mande un beso a Emma? Sí, por Está cumpliendo supuesto. Años mi madre, así sí, que un beso para claro ella. Claro que sí. Ya la saludé por todos los programas. Saludo para Emma, para su mamá, entonces. Me imagino que ya tiene todo preparado, todo listo. Todo listo, ¿no? Todo listo. ¿Sí? Ya está todo. Bueno, hay que cumplir con la mamá. La parrilla, el fuego. Hay que cumplir con Falta la que mamá. Ponerle a la parrilla, pero ya está todo. Bueno, mientras esté todo. Claro, no, ya vamos a estar, ya vamos. Bueno, vamos a hablar del decano, ¿sí, Daniel? Hablemos del decano Atlético Tucumán que se presentó en Córdoba frente a Instituto Atlético Central Córdoba. El ingreso de los equipos, Carranza, mira Alex San Martín, lo sí, había sí. perdido de vista Carranza y lo encuentro cuando en Instituto. ¿Cuántos años tiene Carranza? Todo. 43, seguro. Por ahí, ¿no? Sí. Bueno. Hay una pelota que se la encuentra Marchiori y alcanza a desviarla. Me gustó el marco de público en el estadio. Sí, mirá ese manotazo, parece que estaba sacando una mosca. El tiro libre de Rodríguez acá, muy bien Marchiori para mandarlo al córner. Bien Instituto en el primer tiempo, ¿no? Sí. Mal Atlético en realidad. Pero bueno, sí, Atlético, un equipo que pareció muy timorato. Va a llegar la apertura del marcador, centro pasado. Conecta Martínez, palo y el rebote de Graciani. Sí, señor, Gabriel. Para poner el 1-0, camiseta 8. El ex patronato. Para poner las cosas 1-0 hasta ahí, Instituto lo mereció. ¿No está lento el defensor y el arquero de ahí? De la Fuente pierde la espalda siempre y lo vamos a ver después seguramente. Mirá acá. Le gana De la Fuente, claro. Bianchi, Marchiori, y bueno, ante la presencia de Martínez. Lenta sacó, reacción. Perdón, Dani, lo sacó Pucineri de la Fuente después. Sí, era un cambio cantado. Pelotazo de Marchiori. Topetazo.
Trompetazo, sí, bien Zunino, Con la falta, cobrando la falta. Fue infracción. Pero no era para amarilla, sí. ¿O sí? A ver, uno cuando la ve en la repetición dice no. Sí, no. Pero en la cancha... No, pero acá el mérito es del polaco. En la cancha... Ya toda la experiencia... Sí, no, la primera era más roja que, sí, que esta. Sí, sí. Bueno, Atlético con uno más. Ahí cambió el partido, ¿no? Iba a ser mejor que Instituto en el segundo tiempo. Con un poquito más de decisión se llevaba la victoria. Carranza que la manda fuera luego de un remate del paraguayo González. Perdón, Dani, volviendo al tema de la expulsión, le decía, si uno la ve en la repetición, se da cuenta que no es amarillo. A primera vista, sí. Pero a sí. primera vista sí. Y llega esta jugada. Un golazo, un golón, otra vez Coronel, definiendo de gran forma un gol con suspenso. ¿Qué cobra? Dice Coronel. Y el árbitro dice, VAR. Fueron al VAR. Y el gol de Atlético, ¿qué vale? Porque estaba perfectamente, gran pase de Estigarribia. Ahí está. Una para el Chelo, que a veces se lo critica por la falta de definición. Mirá acá. Le pega con mucha categoría la pelota. Bien, Coronel. A la velocidad justa para que pique y defina a Coronel con efecto a favor del delantero que llega. Sí, señor. Ese análisis que te dice es un pase. Viene derechito, Coronel, ¿no? Sí, ahora se le abrió el arco. Hizo el gol Atlético y se quedó un poquito. Claro, Instituto con 10 tiene este remate que se va afuera. Cerato. Por sobre el travesaño, el lateral que le pegaba. Sí. Bueno, y ahí no hubo más. Sí, no hubo más. Atlético se apuraba. A ver, me tocó relatar el partido y yo decía, si Atlético es preciso, lo gana. Fue preciso para convertir el gol. Después no tuvo más. Instituto se lamenta el partido que se le va por la expulsión. Sí, sí, sí. La gente muy enojada con el árbitro, ¿no? Sí, bueno. La expulsión. Unita que le toque a los tucumanos. Pero bueno, bueno. Así Atlético que juega, perdón, Dani, con Barracas. ¿Vendrá? No sé si estará en Ricky Centurión. Está jugando. El 5 juega de San Martín. Jugó el fin de semana. Herrera. También. Algunos conocidos que van a venir con el equipo. ¿Sigue siendo de Paoli? Sí, señor. Bueno, Rodo de Paoli. Ellos vienen. Y habló el Cata Romero, el tucumano. ¿Qué dijo? ¿Lo escuchamos? ¿Le parece? Fue un punto... no veníamos en busca de eso. Veníamos a llevar los 3 puntos a Tucumán. Fue un partido muy difícil el primer tiempo. Ellos hicieron su juego, nosotros tratamos de hacer el nuestro, no se podía jugar mucho. Pero bueno, conseguimos algo muy importante que es el punto de visitante, que eso nos ayuda mucho a cuando vamos a Tucumán el fin de semana que viene y tratemos de ganar con nuestra gente. Recién habló Lucas sobre las transiciones. ¿Qué tanto le cuesta más a ustedes que están en el campo de juego volver a acomodarse en esas líneas con un rival tan rápido como Instituto? Sí, sí, ellos, como te digo, ellos hicieron su juego, nos cerraron muchos caminos, tratábamos de ir por afuera, no encontrábamos los espacios hasta que, bueno, ellos quedaron con uno menos y ahí se abrieron los espacios para nosotros, pudimos conseguir el gol. Y como te digo, es un punto que a nosotros nos sirve mucho, pero como te digo, queríamos llevarnos 3 puntos. En cuanto a lo físico, ¿cómo te sentís vos y cómo ves al equipo? Bien, bien, yo me siento bien, a pesar del partido pasado, terminé con la contractura nomás, ahora terminé muy bien. El equipo está bien, hacemos las cosas bien en la semana para tratar de ganar los partidos los fines de semana. Pero bueno, a veces se gana, a veces se pierde y siempre tratamos de llevarnos algo. La última. Ahora viene Barracas en condición de local con ese rival difícil, ¿no? Que tiene ese condimento de ser como el equipo del presidente y que ha venido influenciando no solo el año pasado, sino también en cuanto al arbitraje. Da la sensación de que puede ser más tranquilo porque juegan en el Monumental José Fierro. ¿Qué sienten ustedes? No, nosotros vamos a hacer nuestro trabajo con nuestra gente allá, la gente nos va a llevar para adelante y nosotros tratamos de hacer nuestro juego y tratando de quedarnos con los 3 puntos en casa. Como decís vos, un equipo muy difícil, Barraca, y tratamos de poder ganar el partido. Aparte vamos a estar con nuestra gente y va a ser un partido muy lindo para disfrutarlo allá. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. Todo pasa. ¡Salud!
Ahorra de verdad con las super ofertas Comodín. Leche Hilolay entera o descremada larga vida por litro, 229 pesos con 99 centavos. Yerba Amanda por 500 gramos, 349 pesos con 99 centavos. Compra online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la Liga Profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Vuelve el beneficio para todos los estudiantes. Boleto estudiantil gratuito para todos los niveles. El boleto estudiantil es gratuito para las personas, para la familia, para los estudiantes, pero lo paga el Poder Legislativo. Lo pagamos con nuestro presupuesto propio. No es otra cosa que hacer un aporte importante a la educación en la provincia. Honorable Legislatura de Tucumán, al servicio de los tucumanos. En Argentina se comparte todo. Se comparte la gloria, se comparten las luchas, se comparte el esfuerzo y una historia de inmigración, de generación en generación. Y siempre, pero siempre, se comparte en familia. Eso es sagrado. En todas las provincias, en todos los pueblos, porque se comparte en todo el país. Nunca dejes de compartir, porque si se comparte, pase lo que pase, siempre vas a tener un argentino al lado para salir adelante. Sentite orgulloso, porque en Argentina no hay otra. Se comparte. Hoy nos hacemos cargo nosotros la municipalidad, nosotros vamos a poner los profesores, acá vamos a poner la seguridad necesaria, una camioneta, la PPC para que esté acá en este lugar, y bueno, también las actividades que se pueden hacer en distintos horarios y con los distintos vecinos de este lugar. Decirle tan solo a los vecinos que disfruten de este lugar, que es un lugar de ellos, que es un lugar con esfuerzo y sacrificio realizado por ellos. Municipalidad de San Miguel de Tucumán. Más obras para vivir mejor. Empezá tu carrera universitaria. Elegí la modalidad que se adapta a tus necesidades. Estudia en la Universidad de San Pablo T. Inscripciones en www.uspt.edu.ar. Famaguilla, capital nacional de la empanada. Capacitación, extensión universitaria, trabajo para nuestra gente. Asumimos el compromiso de trabajar con amor y compasión. Por eso que las obras son amore, hicimos de Famayat una transformación de tal manera que es la ciudad que más ha crecido. Nuevas maquinarias, nuevas veredas, nuestros barrios se transforman. Moderno y nuevo cementerio. Famaguillá es cultura. Intendencia, doctor José Orellana. Legislador, doctor Enrique Orellana. Senadora nacional, doctora Sandra Mendoza. Gobierno de Tucumán, Osvaldo Jaldo. Juan Mansur. En un contexto de cambio constante, es importante asegurar que la oferta y los productos de su empresa lleguen al conocimiento de una gran audiencia. Sus productos y sus ofertas deben anunciarse en Cadena 3, 107.5, llegando de esa manera a un gran número de personas con real poder adquisitivo. Anuncie y anúnciese en Cadena 3, 107.5, una programación pensada para que sus productos y ofertas se destaquen y lleguen a donde tienen que llegar. Contáctenos al 381-422-2253. No podemos tener un poder legislativo con 34 mil millones de pesos de presupuesto. No están las necesidades básicas satisfechas. No hay agua, no hay cloaca. La mejor comida casera y saludable está en Inti. Menúes artesanales para disfrutar diariamente.
También podrás encontrar en Celi Inti los mejores platos salados y dulces aptos para celíacos, elaborados en su propia cocina libre de gluten. Te esperamos en Monteagudo 420. Llámanos al 431 4087 o hacé tu pedido por WhatsApp al 155 85 53 98. Sé que estás cansado. Cansado de que sea todo siempre igual. Cansado de los mismos de siempre. Tenemos la oportunidad de cambiar y no debemos desaprovecharlo. Acompañando. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro. Pensá en vos. Estamos de vuelta en América Tucumán Noticias y para continuar con el desarrollo de la información vamos a hablar sobre los operativos realizados durante este fin de semana. En materia de seguridad tenemos que hablar de 12 operativos llevados adelante en lo que respecta a la lucha contra el narcomenudeo. Recordando que ya en nuestra provincia se aplica la ley de contra el narcomenudeo y una lucha grande que hay basada en combatir al narcotráfico. Sobre esto también se han realizado diferentes intervenciones por parte de la policía que dan cuenta de una banda dedicada al robo de neumáticos, la cual también fue desbaratada. La policía de Tucumán realizó 12 procedimientos contra el narcomenudeo, los cuales fueron altamente positivos. Tenemos más de 2 kilos y medio de marihuana secuestrada, más de 750 dosis de cocaína secuestrada, hay 350 kilos de hojas de coca que se secuestraron en un domicilio, se secuestraron armas de fuego. Entre ellas tenemos dos pistolas, un pistolón. En otro procedimiento se secuestró una escopeta, en otro procedimiento se secuestró dos pistolas y a la vez tenemos más de 1.100 municiones de distintos calibres que se han secuestrado en uno de los domicilios. Al igual que se recuperó de alguna de las fuerzas, seguramente robado de alguna de las fuerzas, ya sea policía de la provincia, federal o gendarmería, dos chalecos antibalas y uniforme de la Policía Federal Argentina. Es un trabajo intenso que viene realizando la Policía de Tucumán. En este caso estamos hablando especialmente de lo que es la DIDROP, la Unidad Especial contra la Droga, que está siendo apoyada por toda la policía de Tucumán. Y cuando digo un trabajo intenso, ya que se sigue luchando contra el narcomenudeo, conforme lo ha solicitado el gobernador y el vicegobernador de la provincia. Y también a la vez se están haciendo los distintos tipos de controles con nuevos procedimientos dentro de lo que es la ciudad de San Miguel de Tucumán, que en breve se van a extender a las otras ciudades de la provincia. Se ha recibido la denuncia, por ejemplo, en cuanto a los casos de robo, y en este último caso, por ejemplo, los robos de robar ruedas de los vehículos, que se ha recibido la denuncia, y gracias a las cámaras del 911 y cámaras aportadas por particulares, los investigadores de la Brigada de Investigaciones han podido detectar los vehículos, y es así que también dentro de este fin de semana se tuvo por procedimientos exitosos. Es decir, se secuestraron dos vehículos, una moto, se detuvo tres personas con respecto y se recuperaron gran cantidad de ruedas y todos los elementos que utilizaban para sacar estas ruedas de los vehículos. Hemos desbaratado tres grupos que se dedicaban a esta actividad. Así que vaya mis felicitaciones para la Policía de Tucumán, al personal policial de Tucumán y en igual agradecer al Ministerio Público Fiscal y a los jueces que hemos trabajado en forma conjunta. Tenemos que hablar ahora sobre la situación que viven los empleados de una empresa Logitrack acá en Tucumán, los cuales tienen diversos y múltiples inconvenientes en lo que respecta no solamente a poder encontrarse con sus saberes, sino también aseguran que trabajan en condiciones infrahumanas. En la próxima nota ustedes van a escuchar el relato de César González, representante de los camioneros, quien comenta que estos empleados han firmado un recibo de sueldo por 80 mil pesos, un recibo de sueldo
de 184 mil pesos y han percibido solamente 80 mil. Al momento de poder realizar el reclamo, claro, el recibo ya está firmado. Vamos a escuchar la próxima nota. Bueno, en realidad venimos ya desde la semana pasada con este tema. La empresa lo hizo firmar los recibos de sueldo a los trabajadores, dándole un anticipo de sueldo de 80 mil pesos y después le niega el resto, no quiere pagar el resto de lo que corresponde a los haberes del mes de febrero. Y bueno, pero este es un tema que ya viene hace rato. En el mes de noviembre ya habíamos tenido un conflicto por este mismo tema, cuando pagaba 40 mil pesos, que lo había subido a 60 mil, creo, en su momento. Y después lo fue llevando con distintas mentiras también, porque decía que le iba incrementando hasta llegar a cumplir con el convenio. Pero bueno, en la semana pasada le hizo firmar un recibo de sueldo a los trabajadores, le dieron 80 mil pesos cuando realmente le corresponde como 180 mil pesos al que tiene un año de antigüedad, le corresponde esa plata. Y bueno, hasta acá la empresa niega porque tiene los recibos firmados, pero bueno, los trabajadores también están cansados de esta situación. Esta empresa que viene hace años con conflicto con los trabajadores, que no cumple con el convenio nada, no le da la ropa de trabajo, las herramientas que tiene no, tal vez son un riesgo para el mismo trabajador. Y bueno, después las condiciones las que tiene la empresa hoy para los trabajadores es infrahumana, digamos, no tienen baño, no hay agua, con la calor que hace, están atravesando una situación re complicada y la gente está cansada ya. Bueno, muy bien, vamos a volver a hablar de política, de la confirmación finalmente de la fórmula de Alfaro con Roberto Sánchez candidato a gobernador y Alfaro candidato a vicegobernador. Acaba de finalizar un acto donde estuvo presente, a quien vemos en imagen, a Osvaldo Jaldo, actual vicegobernador, quien se refirió a esta situación. Vamos a escucharlo entonces. En este audio hacía mención a la fórmula confirmada en Juntos por el Cambio. Ustedes saben cuál era mi opinión sobre el señor intendente de la capital, que nunca iba a llegar candidato a gobernador el 14 de mayo. Hay grabaciones en los medios de prensa que yo decía siempre que el intendente de la capital no era candidato a gobernador. Le estaban faltando la verdad a la gente y hoy lo demuestran. Lo único que le interesa al intendente de la capital es llevar a su señora esposa a intendente al municipio de la capital. Así que la verdad que una vez más él faltó a la verdad y una vez más quien le habla ya anticipó con más de 60, 90 días lo que iba a pasar el día de hoy. Bien, fuertes declaraciones, ¿sí?, de Jaldo sobre Alfaro. Faltó la verdad. Comienzan ahora los dimes y diretes en torno a la política. Cuestiones que, si se da el espacio para poder pronunciarlo, o al menos mi opinión desde este lugar, lo interesante es el accionar. La verdad que a la gente escuchar qué es lo que tienen para decirse entre ellos hace muy poco a lo que realmente es la política de gobernar por y para el pueblo. Entonces, habiendo tantas cosas, a la gente las matan en la esquina de la casa, nos roban, hay falta de agua, la tarifa eléctrica, una de las más caras del país, entre otras tantísimas cosas que podemos hablar e inconvenientes que estamos teniendo, que realmente me parece que estaría de más estas discusiones políticas, hacer e ir a lo concreto. Vamos a tener mucho igual, ¿no? Esto. Comenzó el show. Ojalá pudiese hacerse real esto y que no sea una utopía, pero les aseguro que la mejor manera de poder llevar adelante o por lo menos gobernar para el pueblo es hacer para ellos. Y lo que tenga que ver la política va a verse en las urnas. De ahí en más, esperemos que sea leve. Bueno, se expresó también el actual intendente capitalino, Germán Alfaro, en la red social de Twitter. Luego de intensas negociaciones, ahí está, por medio de este medio, ahí está. Quiero confirmarles a todos los tucumanos que sigue viva la esperanza de poder cambiar definitivamente esta hermosa provincia. Así comenzó este hilo de Twitter, Germán Alfaro. Bueno, escribiendo también que luego de intensas negociaciones, que son de conocimiento público, he decidido aceptar a ser candidato a vicegobernador y acompañar a Roberto Sánchez en la fórmula, la que también llevará a la senadora Beatriz Ávila como candidata a intendenta de San Miguel de Tucumán. Confirmado entonces la fórmula que decíamos al inicio, continúa este hilo de tuit.
He decidido dejar a un costado mis aspiraciones personales y declinar mi candidatura a gobernador porque considero que primero está Tucumán y luego los hombres. Desde ya les agradezco a todos por el apoyo recibido y los convoco a trabajar, vamos a ver... Por la provincia, seguramente. A trabajar por una provincia con oportunidades para todos. Bueno, ahí está el hilo de Twitter entonces. Ya lo ha confirmado Alfaro, ya se ha referido Haldo, falta seguramente la expresión de Roberto Sánchez y las repercusiones que va a tener esto. ¿Sí? Bueno, y también que la palabra de la senadora, que en primer momento no era la intención de poder ser candidata a intendente, pero finalmente, y siempre cuando hay estas situaciones lo decimos, en política todo es posible y esta es una muestra más. Deportes en la pantalla de América. No, yo esquivaba, Guille. Hablamos de San Martín, que no esquivó la derrota. El Santo frente a San Telmo perdió 2-1. Acá está el primero, Lampa, pase largo. Sí, Luna la marca. Es Luna, la Luna. Lampa, a ver. ¿Qué? A ver, dígame. No pasaba nada en el partido de Luna. No pasaba nada, jugaban feo los dos. Quizás San Telmo un poquito mejor. Sí. El pase largo se apresura en salir Carrizo. Me parece, a ver. Sí, él veía que no llegaba. En realidad, no entiendo para qué sale del área. Sale lejos. Sale desairado. Porque desairado. Si el arquero no sale, el delantero o el jugador no mira el pase, ¿verdad? Buen pase. Solo, lo dejan dar pase, ¿no? Mirá, bueno. Buen pase. Sí. Si el arquero sale muy lejos, Lampa, mirá de dónde define. Pero igual. Si el arquero no salía, el tipo tenía que hacer doble control. Lo dejan recibir y. Sí, en vez de apurarlo, se alejan los defensores de San Martín. Sí, bueno. ¿Qué va a pasar en San Martín? ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? No tengo las. Primer triunfo de San Telmo. Mirá eso. Y llega este gol de un lateral. Jesucristo, San Martín. Cabezazo, le queda a Denning. Media vuelta, buena jugada, buen enganche. De la galera lo sacó, ¿eh? Porque sí. San Martín no hizo nada hasta aquí. Sí. ¿Sí? Jugó mal San Martín. Delfino pensativo. ¿Qué pensará Delfino? Qué traje, ¿eh? No hay conexión ahí. No hay conexión entre los muchachos. ¿Eh? ¿Sí? Parece que hay un cruce de ideas. La conexión estuvo antes. Mire, así llega el gol. Mal despeje, otro cabezazo. Falla la defensa y la baja. Denning, miren que la engancha para el lado de adentro para poder definir. Sí. Muy lindo gol, buena factura. En el 1-0 de San Telmo no habían cobrado un penal también para San Telmo. Sí, se equivocó el árbitro. Una falta dentro del área que cae afuera. Ya con 10 San Martín por la expulsión de Meritelo. San Telmo se fue, tiene este córner. También cabecea solo, ¿no? Requena. Solo el central para meter de cabeza y darle el triunfo a San Telmo. Vos querés ascender, te digo lo mismo que te dije en el torneo pasado. No podés perder con esta banda. San Telmo no que no había ganado. Perder con San Telmo. ¿Ah? Se hace fuerte en la isla Maciel. Pero se hace fuerte con San Martín. Por nomás. Eso le digo. O a San Martín le cuesta. San Martín en el entretiempo no se metió al vestuario por el calor que hacía. Es más, los jugadores se fueron sin bañarse. ¿Sí? Salieron como estaban, se fueron al hotel. Solo. ¿Quién lo pierde? Quiles, me parece, ¿eh? Sí, el centro que llega, bueno, recordamos que San Martín tenía un central menos, pero es donde más atención tenés que prestar. No puede dejar, en definitiva, son 10 que atacan y 10 que defienden. Ojo, son derrotas que duelen, que calan hondo, me parece. Sí. Porque son yo no sé si será una derrota saca técnico, porque todavía es muy prematuro. No, pero en el AME. Ojo, en pero el no puede ser la derrota que desencadene este tipo de situaciones. Puede haber otros factores. Estuvo Julián Achaile, ¿no? Estuvo Juli, como en todos lados, la palabra de algunos de los jugadores de San Martín. Gervasio, que se retiró lesionado, es uno de los que habla con nosotros. Creo que sí, pero no, estábamos bien la expulsión, después vino el gol y creo que ahí nos quedamos. ¿Cómo viste la expulsión? No, sí fue justa, veo atrás, fue mano, no sé si se iba solo, pero fue mano, pero no sé si era para otra tarjeta. Dio bronca en un momento porque sintieron que hasta inclusive lo pudieron haber dado vuelta en algún tramo del partido, hasta con uno menos. Sí, cuando empatamos ahí estaba un poquito mejor, después con uno menos ya se hizo muy, muy difícil. Se veía lejos el empate, pero bueno, hay que levantar la cabeza y trabajar para ganar el domingo. La próxima jornada es contra Almagro. ¿Qué le dices al hincha San Martín que te escucha al otro lado? No, que vamos a trabajar duro para dar vuelta esta situación y dejar los 3 puntos allá en Tucumán. Gervasio, ¿cómo te sentís? ¿Qué te pasó? Fue un... me doblé solo el tobillo y creo que tengo un esguince seguramente. Ahora, bueno, veremos los estudios que sale bien. ¿Cómo viste el partido? Si bien San Martín intentó buscar, pero le costó.
Nada, sabíamos que iba a ser un partido muy aficionado en una cancha muy chica, la verdad que sabíamos que iba a pasar de esa manera, por ahí ellos te juegan con la presión, con los pelotazos, con los delanteros grandotes. Y bueno, tratamos de contrarrestar por ahí nosotros intentando jugar un poquito más, pero bueno, sabíamos que iba a ser de esa manera. Tal vez por ahí después se complica con uno menos, un jugador menos, por ahí la lesión también, todo eso anímicamente te va sacando un poco de partido, pero bueno, llegamos al empate y te soy sincero, segundo tiempo por ahí no vi mucho porque estuve adentro en el vestuario. ¿El parte médico confirmó que es un esguince? Mirá, te digo yo porque me deja por lo menos apoyar el pie, pero seguramente cuando llegue a Tucumán me vamos a hacer los estudios y sabemos bien qué es. ¿Cómo estuvo el tema del calor, el golpe de calor? No, el calor es para todo igual, sí, obvio que es pesado, un horario raro para jugar. Pero bueno, yo creo que hubo otros momentos, otros partidos que hizo mucho más calor. Ahora me pareció que no fue tanto como otras veces. Bueno, atento, porque atrás de Gervasio Núñez se lo vio al entrenador de San Martín. A Delfino. Pero no se detuvo a hablar. No, pasó más rápido que los jugadores en la cancha. Ahí estaba hablando Gervasio. Ahí lo vemos. A ver, señor director. Ahí pasa Delfino, mirá. ¿Qué le pasa? Y los periodistas por detrás. ¿Qué le pasa? ¿Y qué? Tendrá poco que decir, Lampa, ¿no? ¿No se detuvo a hablar? Sí, tiene que hablar, tiene que hablar. Puede haber novedades en San Martín. Bueno, muy bien, así pasó el deporte en la pantalla de América Tucumán. Será hasta mañana con el rugby. Queda mucho material pendiente. Sí, mañana estamos con eso. Bueno, muy bien, continuamos. Vamos a hacer referencia ahora al paro que está anunciado desde Adium. Son los trabajadores, los docentes universitarios, quienes van a tomar esta medida de fuerza a nivel nacional en reclamo por salarios dignos. Adium, como parte de Conade Historia, que está desarrollando a partir del lunes 13 de marzo un paro por una semana, y es decir, no inicio de actividades del ciclo activo en la Universidad Nacional de Tucumán, con este paro de una semana hasta el viernes 17 de marzo. Tiene que ver con un ofrecimiento del gobierno que es absolutamente miserable. El gobierno lleva adelante el ajuste brutal del Fondo Monetario Internacional, pretende este año que darnos 30% en tres cuotas, con el sueldo de marzo vendría 16%, con el sueldo de mayo 7% y el sueldo de junio 7% adicional, 30% en un país que va a tener nuevamente 100% de inflación. Si a eso le sumás los más de 20 puntos que hemos perdido el año pasado, se entenderá la bronca y el malestar que tenemos. ¿Cuál es la propuesta que ustedes quieren o cuál es la solución que ustedes buscan? No, como mínimo debería haber 100% de incremento salarial, porque si eso va a ser este año la inflación y el año pasado ya hemos tenido una pérdida bastante significativa, por lo menos deberíamos tener 100% en una cuota, pero lejos de eso el gobierno lleva adelante una política de deterioro de los salarios. Esto no lo sufrimos solamente los docentes, sino el conjunto de los trabajadores. En ese sentido, nosotros vamos a luchar por nuestras condiciones salariales y laborales. El gobierno, obviamente, que en esto tiene de su lado, en su campo, a la burocracia sindical. Hay 5 dirigentes que han firmado esto a nivel nacional, entregando el salario, pero la bronca crece en los 190.000 docentes universitarios y preuniversitarios. El paro esta semana se está desarrollando en más de 30 universidades del país. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50.000 pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. En el norte quiero que paren el tiempo. Ahorra de verdad con las super ofertas Comodín. Filet de merluza por 100 gramos, 119 pesos. Mayonesa Hellmann's sin tag, doy pack por 237 gramos, 184 pesos con 99 centavos. Comprá online en comodinencasa.com.ar y recibí tu pedido en el día. Supermercados Comodín, muy cerca suyo. Perdí a mi hermano y mejor amigo por culpa de las drogas.
Le rompió el corazón a mi vieja, que fue la que más lo aguantó. Él es abogado, va. Era. Porque ya no puede ejercer. Lo perdió todo. Estudiamos juntos. Empezamos a trabajar juntos y perdimos todo juntos. Ahí fue cuando me di cuenta y dije basta. Vendió hasta su departamento para poder seguir consumiendo. Sus hijos dejaron de verlo, su mujer se fue. Duele ver en lo que lo convirtió la droga a esa persona que se crió conmigo. La droga terminó siendo un problema de todos. Super te da una promo impactante. Disfruta gratis HBO Pack más HBO Max y la instalación bonificada, contratando internet más televisión HD. Además, mira la liga profesional con el Pack Fútbol. Llama ahora al 0810-222-2323. Super, conectados con vos. Hacé más grande tu jubilación. Pagando todas tus compras con tu tarjeta de débito Visa Macro, podés ganar 50 mil pesos por semana y tenés 30% de ahorro en supermercados y muchos comercios más. Conocé más en macro.com.ar/débito-jubilados. Pensá en Macro, pensá en vos. No podemos tener un poder legislativo con 34 mil millones de pesos de presupuesto. No están las necesidades básicas satisfechas. No hay agua, no hay cloaca. Estamos de vuelta con más de América Tucumán Noticias y como siempre, antes de despedirnos vamos a buscar el pronóstico extendido de la mano de ClimaZoom para saber si va a seguir lloviendo en Tucumán, sí o no, altas temperaturas, lo descubramos juntos. ClimaZoom, pronóstico del tiempo para Tucumán. Para mañana martes, se esperan tormentas y chaparrones dispersos en la provincia. La temperatura máxima descendería a 31 grados en San Miguel de Tucumán. La temperatura mínima con leve descenso marcaría 22 grados. Pronóstico extendido. Las condiciones de inestabilidad se extenderían durante los próximos días. Se esperan cielos parcialmente nublados para el miércoles y jueves, con leve ascenso de la temperatura máxima, valores que rondarían en 32 y 33 grados. El viernes presentaría tormentas y chaparrones dispersos hacia la tarde-noche. Poco cambio en la temperatura máxima con 33 grados. Las temperaturas mínimas rondarían en 22 grados. Y hoy vemos que no solo se han incorporado servicios nuevos, la capacitación permanente del recurso humano, de todas las enfermeras, obstetras, de todos las doctoras, los médicos, de todo el personal que trabaja aquí. Hoy visitando a las mujeres que están atravesando una situación difícil, como es un tratamiento oncológico, recibiendo quimio, para dar respuesta y acompañamiento que el sistema de salud lo está brindando a cada una de las mujeres tucumanas que lo necesitan. Gobierno de Tucumán. Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Bueno, muy bien, parte final de nuestro informativo de hoy. Nos vamos agradeciéndoles como todas las noches por estar del otro lado, por elegirnos para informarse. Recuerden que tenemos una reiteración que va a ser minutitos después de la medianoche. Mañana en vivo 19:55 y yo, este noticiero va a ser todito para Chela, que nos ve todos los días. Bueno. Está en punto, sentadita firme, nuestra televidente, así que a Chela un beso enorme. Muy bien, hasta acá llegamos, ha sido un gusto, será hasta mañana y buenas noches.